Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, y bienvenido a un nuevo vídeo informativo de Europa Universalis 4. Me diréis, Trax, ¿cuándo sale el fucking DLC? ¿Cuándo sale la expansión de Emperor? ¿Cuándo sale el 1.30? Bien, pues ayer se filtró en plan en la Microsoft Store. Ya lo han quitado, ¿vale? Ahora si lo queréis comprobar ya lo han quitado, pero ayer estuvo hasta bastante tarde. De hecho, tenía por aquí el enlace que lo ponía. Pues se filtró por la Microsoft Store que el DLC tenía una fecha de lanzamiento, que la estáis viendo por aquí. Era el 9 de junio, ¿vale? Diréis, 6 del 9, Trax cabrón, es el 6 de septiembre, ¿no? No tiene mucho sentido que uno estés diciendo que es el 9 de junio. Bueno, es porque está en el idioma de los ingleses, en la forma de ponerlo de los anglosajones, ¿vale? Que lo ponen al revés, el mes y el mes y el día, así que bueno. Ahí está, ¿vale? El 9 de junio, en principio, tendríamos el DLC. No está nada confirmado, así que vamos a tomarnos esto un poco con calma, pero bueno, si a modo de fecha orientativa podría estar bien. Porque en principio el diario que vamos a ver hoy es el penúltimo diario de desarrollo respecto al contenido de que va a tener el DLC. Puede haber más, ahora hablaré un poco de cuáles creo que pueden ser los siguientes, pero bueno. Y diréis, tampoco tiene sentido que ponga que pesa 10 megas. Si os fijáis, la gran cantidad de información de los DLCs sale en plan en el parche, en plan igual un parche te pesa 600 megas y luego una vez te compras el DLC pues descargas unos pocos kilobytes, unos pocos megas que lo que hacen es básicamente activarte algo que ya tienes instalado en el juego, ¿no? Darte acceso a características que si no de otro modo no te dejaría. Así que en principio esto es bastante creíble, aún así como digo vamos a tomárnoslo con calma hasta que no haya un anuncio definitivo, hasta que no haya un anuncio de ¡hey! Esta es la fecha de lanzamiento del DLC, vamos a tomarnos esto con calma, pero bueno, así a modo de fecha orientativa nos puede valer bastante. Dicho lo cual, vamos con el diario de desarrollo. Hoy vamos a ver los dos últimos árboles de misiones que nos quedan de ver. Ya sabéis que quiero hacer un vídeo enseñando un poquito todos los árboles de misiones que se han visto del DLC, creo que son unos 20 en total. Pensad que no todos son países grandes, ¿vale? Hay algunos en plan Provenza, Lübeck, tal. Sabes que no son especialmente grandes, pero bueno, están bien. En fin, hoy vemos dos árboles de misiones. Como digo, el primero es el de Alemania. Y el de Alemania no cuenta ni por Brandenburgo, ni por Sajonia, ni nada así. Es el árbol de Alemania, que tendremos acceso, pues una vez hayamos formado Alemania con cualquier país. Y vamos a ver también el de Lübeck, que bueno, ya sabéis que es una república mercante en el norte de Europa, que suele ser también bastante potente. ¿En qué se han inspirado para hacer el árbol de Alemania? Pues en las movidillas de Bismarck, que ya sabéis que fue el padre un poquito de la nación alemana moderna, como podemos entender. Y como podéis ver, los focos pues son bastante ambiciosos. De hecho, son unos focos muy, muy locos. Son unos focos bastante, bastante exigentes. Ya los vamos a ver. Entended por 100% que esto es cuando Alemania está formada. De ahí un poco lo exigentes que son. En fin, empezamos con la primera misión de todas, que es la de Sangre y Hierro. Básicamente la misión de Sangre y Hierro lo que nos pide es que tengamos 50 provincias en Alemania del Norte o en Alemania del Sur, ¿vale? Una vez tengamos esas 50 provincias, ganaremos acceso a todos estos, a todas estas misiones que, bueno, pues yo creo que son bastante clarificadoras de lo que hacen. Asegurar los Países Bajos, invadir Francia, invadir Italia, anexionar Polonia, ¿no? Cosas muy de Alemania, como podéis ver. Y bueno, básicamente, pues eso nos va a pedir que nos hagamos con estos territorios. Diréis, ¿es muy loco todo lo que pide? Pues sí, o sea, nos pide tener todos estos territorios conquistados, ¿vale? Tener los Países Bajos, Francia, Italia y Polonia para avanzar en la misión. Hasta que no tengamos todo esto hecho, no podremos hacer más cosas. O sea que, como veis, es bastante, bastante exigente. O sea, como digo, no es del todo sencillo, ¿vale? Nos dice que después, una vez hayamos anexionado Polonia, nos van a dar más reclamaciones permanentes en los Bálticos, en Escandinavia y en las regiones de Carpatia, ¿no? Aquí lo estamos viendo, conquista del Báltico y conquista de Carpatia, ¿vale? Y aquí empezamos con las misiones económicas y comerciales del país, que también son, como podéis imaginar, bastante, bastante exigentes, ¿vale? Para que os hagáis idea, la primera misión es hacer manufactorías para industrializar las zonas del Rin. O las tierras del Rin, perdonad que acabo de desayunar. Tío, me desperto hoy súper pronto, no sé qué voy a hacer todo el día. Vale, en fin. Tenemos que conseguir hacer bastantes manufactorías para que al final se mejoren los bienes producidos en las provincias en las que hemos hecho manufactorías en un 15%. Es algo súper bestia esto, aunque digáis, joder, un 15% no suena mucho tal. Es muy bestia. 15% de bienes producidos en provincias en las que tienes manufactorías es algo muy bestia. Te vas a hinchar a producir cosas.
Después además tenemos la misión de promover la urbanización, que es básicamente tener 30 de desarrollo en 10 provincias alemanas. También es una barbaridad de desarrollo lo que nos pide, ¿vale? Tú normalmente tienes 30 o 50 de desarrollo como mucho en tu capital, 50 es una barbaridad, pero sueles tener 30 en tu capital. Tener 30 de desarrollo en 10 provincias es muy exigente también. Y finalmente, conseguir proteger tus mercados al tener un 75% de los bien, del comercio en todos los nodos comerciales alemanes. Muy loco también, ¿vale? Además, terminar estas tres misiones nos desbloquea la misión de la dominancia económica, que nos va a pedir que tengamos los mayores ingresos de cualquier nación europea, ¿vale? Así como 10.000 ducados sin tener ningún tipo de préstamo. En fin, ya veis que son misiones muy, muy bestias, ¿no? Al final tenemos una rama de misiones dedicada a la expansión más allá de los mares, allí en de los mares, comenzando con la construcción de una armada imperial, ¿vale? Y tras construir 30 barcos pesados, deberemos quemar el muro de madera, asegurándonos de que los británicos no tienen más de 5 barcos pesados. Conseguir esto nos dará 10% de moral extra naval permanente para el resto de la partida. Reclamaciones permanentes en Londres, también, el terminar esa misión, ya podéis ver. Y en fin, otra misión dice que tenemos que buscar cositas por África y el imperio más allá de los mares, que nos va a animar un poquito a hacer un imperio por África y por Asia, que supongo que será tener territorios por ahí o colonizar o algo así. No nos lo clarifican, pero bueno, supongo que será tener territorios ahí básicamente, ¿no? Bueno, y finalmente, tanto Alemania como el Sacro Imperio Romano tienen acceso a unas cuantas misiones que son exclusivas, es decir, si somos el Sacro Imperio Romano vamos a tener acceso a unas, y si somos Alemania vamos a tener acceso a otras, ¿vale? Bueno, las misiones alemanas se van a centrar en la construcción del Estado, contratar consejeros con mucha habilidad, tener tierras de la corona, construir universidades y ganar absolutismo. Estas van a ser las que le salgan a Alemania. Aquí las estamos viendo, creo. Si no, quemar el muro de madera, estado sagrado. Ah, no, estas son las del Sacro Imperio, ¿vale? Perdón, estas son las del Sacro Imperio. Y estas son las que van a ganar acceso al Sacro Imperio, como decimos. Kevin dice que se dice que el imperio no era ni sacro, ni romano, ni un imperio. Así que nos van a dar la posibilidad de conseguir esto. Debemos ser el defensor de la fe, lo cual nos va a dar una oportunidad de hacer una cruzada contra Jerusalén, convertirnos en el controlador papal si somos católicos, somos protestantes, supongo que no nos pedirá eso, y finalmente centralizar los distintos estados de Alemania en una única nación, completando la resolución romana como una nación católica, disparar el siguiente evento, que estamos viendo aquí, coronado por el papa, ¿vale? Representando la victoria del emperador en la disputa entre el emperador y la iglesia, ¿vale? Recordad esta disputa de la que hemos hablado numerosas veces en el canal, tanto hablando de Crusader Kings como hablando del europano, pues esa pulsión que hubo durante gran parte de la Edad Media y parte de la Edad Moderna entre el papado y ver quién era el imperio, ¿no? Quién era el legítimo heredero del imperio romano, que es como la autoridad política que permitía a Dios en la tierra y estas cosas, pues bueno, había mucho pique con el papa. En fin, coronado por el papa, hemos alcanzado un acuerdo permanente y final con el vicario de Cristo, el papa Eugenio IV, ¿no? Que justo es el que está gobernando en ese momento. De este día en adelante, el santo padre personalmente coronará al sacro emperador romano. Este acuerdo ha sido alcanzado ya que el emperador tiene de hecho primacía sobre la iglesia dentro del imperio, del dominio imperial, trayendo al fin a siglos de violentas disputas entre el papa y el emperador. Pues ahí está, haremos opinión del estado papal, conseguimos el modificador de un imperio romano hasta el final de la partida, dándonos uno de legitimidad anual. Muy bestia, como podéis imaginar, es muy muy bestia. Vamos ahora con las misiones de Lübeck. Como os podéis imaginar, se centra en hacer capitalismo del bueno, como tanto nos gusta hacer en Europa. Aquí la estáis viendo más o menos, acabar con el sonido de las campanas, defender la ciudad, Bismarck y Rostock, el cantor de Lübeck, que creo que es el canal de Kiel, esta misión, pero bueno, ahora lo vamos a ver, la reina de la liga, relaciones con Inglaterra, en fin, las vamos a ver ahora más tranquilamente, ¿vale? Por cierto, New Lübeck, esto es el territorio colonial de Lübeck.
En fin, hay cuatro caminos de misiones. Dice, el primero es acabar con el sonido de las campanas. Tenemos que forzar o convencer a Dinamarca para que acabe la guerra e incrementar nuestro comercio en el nodo de Lübeck, continuando incrementando nuestro comercio en el Báltico. Esto nos dará reclamaciones en la península de Jutland y después en Noruega, lo cual nos va a dar el casus belli de subyugación si Noruega es independiente o reclamaciones permanentes si no lo son, ¿vale? Tendremos que reforzar nuestras relaciones con Inglaterra para llevarnos bien comercialmente con ellos y tener al menos un 25% del poder comercial del canal inglés o al menos un 25% de corsarios en el canal inglés. Completar esto reforzará a nuestros comerciantes en las islas inglesas, dándonos reclamaciones a la hora de formar ciudades comerciales en Londres, Edimburgo y Ayr. Vale, algo bastante único esto para hacer con Lübeck, mola bastante. Poner ciudades comerciales en Edimburgo y Ayr nos llevará a dominar el canal del norte y reclutar a un explorador para llegar a colonizar la tierra de Newfoundland, dándonos un centro de comercio ahí y fundando la colonia americana de New Lübeck, ¿vale? Pues Nuevo Lübeck. Y finalmente las... ¿cómo se dice esto en inglés, tío? Los astilleros. No se dice exactamente astilleros, los steel yards son como los... Bueno, son astilleros de acero o algo así, pero tiene como un nombre en español, ¿no? Fueron la principal base comercial de la Liga Hanseática durante los siglos XV y XVI, así que tener Londres directamente o indirectamente por un miembro de tu liga comercial nos dará un importante mejora al comercio, ¿vale? Otra opción es defender la ciudad, otro camino, supongo que está por aquí, que es básicamente ponernos tochillos, tener bastante ejército para que no nos invadan nuestros vecinitos del imperio, que seguro que nos la quiere liar. Completar esto al tener soldados o reclutar mercenarios nos dará reclamaciones en el resto del área de Mecklenburgo. Y tras construir nuestra propia fuerza, es la hora de devolver las ciudades de Visi y Novgorod, ojo, a la Liga Hanseática, al tenerlas directamente o indirectamente por un miembro de nuestra liga. Finalmente, la marina comerciante, ¿vale? Nos hace construir una marina comerciante e incrementar nuestras arcas, llevándonos a la construcción del Krantor de Lübeck. Es que yo creo que esto es el canal de Kiel, pero no lo tengo claro. Vamos a buscarlo. No, es un edificio único de aquí. Krantor en Danzig. Ni idea, supongo que es como un astillero único de Lübeck. Bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? El Krantor de Lübeck, reemplazando la antigua decisión. Y tras crear nuestra propia industria naviera, comisionar el Adler von Lübeck. De esto estoy casi seguro de que Adler es águila, pero tampoco pondría la mano en el fuego. Y básicamente esto es crear un buque insignia de nuestra marina y asegurar nuestro dominio naval sobre las repúblicas del norte y los mares del Báltico, declarándonos Lübeck la reina de la Liga Hanseática. Esto nos recompensará con una incrementada reputación diplomática y un coste de consejeros más barato. Completar esta misión básicamente nos va a unir toda la Liga de Lübeck, la Liga Hanseática, perdón, en una única entidad política. Como podéis imaginar, esto es bastante potente. Y cambiar el nombre, ¿vale? Cambiar el nombre a Liga Hanseática. Y aparte, convertir a algunos en vasallos y tal. Aquí podemos ver la Liga Hanseática en todo su esplendor. Bastante chulo este árbol de misiones, porque yo creo que sobre todo me mola mucho porque obviamente no es muy desafiante, pero huye un poco de ser un árbol tradicional, ¿no? Simplemente conquistar y pillar reclamaciones permanentes y tal. No sé, como que tiene mucho que ver con el comercio y tal. Luego el de Alemania me parece súper, súper loco, tío. O sea, el que consiga esto... Bueno, obviamente hay gente que lo va a hacer, ¿no? Pues están putos locos, no hay mucho que decir al respecto. Pero bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Esas son las cosas. Y nada más, como digo, la semana que viene dice que vamos a ver el último diario de desarrollo de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente veamos, pues yo que sé, alguna característica más que vaya a venir con la expansión o cualquier cosa así. ¿Quiere decir esto que va a ser el último diario de desarrollo? Personalmente no lo creo, ¿vale? Porque ya sabéis que pueden llenar más diarios de desarrollo con cualquier cosa. Pueden decir, pues venga, vamos a enseñar las nuevas unidades en 3D, en plan barcos y tropas, ¿no?
vamos a enseñar la nueva música, vamos a enseñar las notas del parche, cosas así, ¿no? Obviamente si enseñan las notas del parche es que el parche estaría al caer, lo cual sería una buena noticia. En cualquier caso, esto es una buena noticia, ¿no? Que no tengan tampoco mucho más contenido que enseñar. Realmente no sé qué queda de enseñar, ahora sí que tengo dudas. O sea, pueden hacer como un diario de desarrollo cubriendo un poco, pues, todas las mejoras de rendimiento que pueden haber hecho al juego o cosas que se han dedicado a mejorar un poquito de fondo a lo largo de este tiempo, ¿no? Que bueno, yo creo que aún van a hacer el récord, aún va a hacer el récord de diarios de desarrollo esta expansión. Pero bueno, creo que le quedan dos ahora mismo, ¿vale? Le quedan dos, tres para hacer el récord, algo así. Pero nada, esto es todo por el diario de desarrollo de hoy, chicos. Espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!